mi hermanita Angelita, que tiene decorado todo su dormitorio, el estilo rosado y ponte. Con el corazón a la mil de Corona. Y en su ídolo, Bret the Hitman Hart. Y no dijo el señor McMahon que no se iba a atrever a presentarse Bret the Hitman Hart aquí. Posiblemente con interiores reforzados, porque las moscas son importantes. Hablando de reforzados, no le presentó a Shatter. Shatter presentó a Bret the Hitman Hart. Acabamos de presenciar Royal Rumble. Vamos hacia la cámara de eliminación. Ya tenemos el evento estelar de la próxima semana. Esto va en escala, compadre. www.fansarroba.wwe.com Nos va a hablar Bret the Hitman Hart. You know, it was a little over a month ago that I was here. Mes, estuve aquí. And, you know, for me, para mí, I've had about a month to think about things. He tenido prácticamente un mes para pensar acerca de las cosas y colocarlo todo en perspectiva. You know, I came here. Vine. For all the right reasons. Por todas las razones apropiadas y correctas. 12 years is a long time. 12 años es un largo periodo de tiempo. To find it deep down in my heart. 12 años para encontrar lo más profundo de mi corazón. And try to make peace. Para vivir con brazos abiertos aquí y tratar de hallar la paz. La gente me decía que yo estaba loco. Everybody warned me. Todo el mundo me advertía, pero yo fui demasiado inocente. Y en realidad pensé que yo podía dejar todo esto detrás de mi persona y por todas, pero me equivoqué. It doesn't sit very well with me. Y eso pues no es algo que me guste, que me agrade. Quiero decirles que no vine aquí para hacer las paces. No vine aquí para ningún tipo de cierre. To talk to Vince McMahon. Vine aquí para hablar cara a cara con Vince McMahon. Así que Vince McMahon, si estás ahí atrás, mejor será que tú que son trasero aquí. Esta es una invitación. A las buenas cualquiera. Para aquí no, si no, voy a buscarte con un equipo de cámaras. Así que te conviene salir. ¿No vino a hablar? ¿Buscando paz? Esto hay que verlo. Come on, Vinny, I'm waiting. Vamos, Vinny. Like estoy wait. Esperando, a mí no me gusta esperar. Me hace enfurecer aún más. Vinny, como le decía a su papá, a nuestro jefe de Frank Man. O oh, Vicentico, si quieren ustedes. Lo dijo Fred. Por si acaso. Favoreándose más que nunca. ¿Se está burlando? ¿Se atreve a burlarse de Bret the Hitman Hart? ¿Después de lo que le hizo? ¿Y va por allá? Viéndolo en este momento, Raimundo y todo el mundo, compadre. El que no lo está viendo no está vivo esta noche. Vive debajo de una roca.
Now I want to get a few things off my chest. Quiero sacarme algunas cosas de lo más profundo de mi ser. Before I do, I just simply want to Antes, quisiera dejar aclarado que nunca me arrepentí una cosa de lo que dije o ninguna de las cosas que yo te hice a ti. Well, congratulations. That's the first honest thing you've ever said. Vince McMahon, you are the world's greatest liar. El mentiroso, el peor mentiroso. Comes the lion. Que existe, you que are the best there is, the best there was. A mentir, tú eres lo mejor que hay, lo mejor que hubo, lo mejor que jamás habrá. You lied to me in Montreal. ¿Me Montreal? You lied to me a few me mentiste hace una semana Montreal. Cuando me pateaste en el abdomen. You lied to me when you looked me in the eye and told me that you were proud of me. Los ojos y me dijiste que estabas orgulloso de mí. And you lied to me when me you said cuando dijiste like a que eras como un padre para mí. Can you believe that? ¿Puedes creerlo? A father to me. Un padre para mí. You couldn't lace up my father's cuffs. Tú ni siquiera me podrías abrochar una prenda íntima a mi padre. La semana pasada, John Cena came out here. John Cena salió aquí. And he described you as y te describió pathetic. Como alguien que daba lástima. You know, sabes, I know all about pathetic. Yo sé todo lo referente. Now, 8 years ago, hace 8 años estuve en una silla de ruedas, sufrí un derrame, y todos los días pensaba en lo que se requería para mí. El poder levantarme y ser caminando del puente, y lentamente día tras día, de alguna manera encontré el valor, la fuerza para superar el momento y poder caminar. Y recuerdo estar sentado en esa silla de ruedas, cómo me dormía sintiéndome triste, sintiendo lástima por mí mismo, y yo pensé que algún día iba a salir de esa silla de ruedas, y me lo prometí, lo cumplí, y me prometí también que jamás iba a sentir lástima por mí el resto de mi vida. And then I came here. Y entonces vine acá. Came for all the right reasons. Vine came here por razones open hands, correctísimas, con los brazos abiertos, con la mente abierta. Te vi mi mano, te ofrecí mi mano, y tú me pateaste en el abdomen y me dejaste tendido en el ring, sintiéndome triste, sobrado, y tengo un problema con ello. Durante 14 años trabajé para ti. Preparé mis botas cada noche. También mis rodillas lastimadas. Luché enfermo, sano, 300 días al año, 14 años consecutivos, y siempre me dije a mí mismo, algún día, Vince McMahon apreciará esto.